Cuando de lograr nuestros sueños se trata, es impresionante cómo las personas sobreestiman el valor del momento presente. Muchas veces las personas tenemos propósitos, tenemos sueños en diferentes áreas de nuestras vidas. A veces queremos ganar más dinero, queremos ser ricos, queremos alcanzar libertad financiera. En otras oportunidades queremos tener un cuerpo tonificado, adelgazar. En otras oportunidades queremos ser más inteligentes, aprender una nueva habilidad, aprender un nuevo idioma. Y está bien tener ese tipo de intenciones, está bien tener ese tipo de anhelos. Las personas que tienen sueños, como lo hemos mencionado anteriormente, son personas que están vivas, son personas cuyas vidas tienen un propósito superior al mero hecho de despertarse en las mañanas y salir a trabajar. Es supremamente necesario tener sueños para ser felices, para tener entusiasmo en el corazón. Pero el problema es que muchas veces las personas tienen muchas expectativas en sus futuros, o mucha expectativa en su futuro, pero muy poca conciencia del valor que el presente tiene en ese proceso de construir ese futuro que deseamos. ¿Cómo así? Los seres humanos tendemos a tener una manera de pensar o una mentalidad que consiste básicamente en dejar todo para después. Las personas, cuando tenemos un deseo de que en nuestro futuro suceda algo, pensamos que es en el futuro en donde vamos a tener que pagar los precios para lograr eso que necesitamos o eso que queremos. Pongo un ejemplo. A veces pensamos que para ser libres financieramente, en el futuro vamos a tener que ahorrar un poco más, o en el futuro vamos a tener que construir otras fuentes de ingreso. Pero se nos olvida que es en el presente en donde se construye nuestro futuro. El futuro como lugar no existe. El futuro es simplemente una ilusión, en el sentido en que tú nunca vas a llegar al futuro. No sé si me hago entender. El futuro no existe. El futuro es como el horizonte, que tú caminas hacia allá, pero nunca lo alcanzas, porque siempre que llegas, el horizonte sigue estando frente tuyo. Luego, si tú sigues caminando, el horizonte se mueve un poco más, y si tú te acercas nuevamente, se aleja un poco más, y es un trabajo de nunca acabar. El horizonte es únicamente una brújula, un norte, un destino figurativo que tienes frente a tus ojos, pero que nunca lo vas a alcanzar. Solamente te sirve para darte la dirección hacia la que tienes que caminar todos los días. Lo mismo el futuro. Si llegara a llegar el futuro, llegaría como un hoy. Ponte a pensar, hoy es el futuro de hace 5 años. Es decir, hace 5 años tú pensabas en el año en el que estamos hoy día y lo veías como el futuro. Ya ese futuro llegó, pero fíjate que llegó como un presente. Y eso es lo que nosotros en ocasiones no nos damos cuenta, de eso es de lo que no somos conscientes, de que cuando el futuro llegase a llegar, llegará como un presente. Por consecuencia, lo único que existe es el hoy. Y si yo quiero que mi futuro sea diferente, tengo que empezar a construirlo desde ya, tengo que empezar a pagar los precios hoy, tengo que empezar a tomar acción en este momento. Yo no sé cuál sea tu meta el día de hoy, no sé qué sueños tengas, pero sí quiero decirte que aquello que tú anhelas que suceda en los próximos 12 meses, 24 meses, 3 años, 5 años, 10 años, va a ser consecuencia de las decisiones y de las acciones que emprendas el día de hoy. Te quiero poner un caso. Justo esta mañana estaba reunido con unas personas de mi equipo, con unos socios, y una de las chicas del equipo me preguntaba: Juan, ¿cómo estás? Y hoy desperté un poco reflexivo y yo le decía: estoy demasiado feliz. Y ella me decía: ¿y por qué estás tan feliz? Y yo le decía: porque amo la vida que he construido en este momento. Me encanta poder despertarme a la hora que yo quiera, poder viajar a la ciudad que yo desee, me encanta poder tener tranquilidad económica, me encanta poder decidir qué quiero hacer con mi vida, me encanta poder emprender nuevos proyectos, me encanta compartir con personas nuevas todos los días. Es decir, estoy feliz porque hoy día vivo la vida que hace muchos años soñé. Y yo le decía a ella, hoy, estando un poco reflexivo y sensible, le decía: le agradezco de todo corazón al Juan Ricardo de hace 5 años por haber sido valiente, por haber estado dispuesto a trabajar cuando los demás no lo hacían, por haber estado dispuesto a seguir adelante a pesar de que en muchas ocasiones quise rendirme.
Le agradezco a Juan Ricardo de hace 5 años porque en lugar de irme a entretener, hace 5 años yo estaba educando, me estaba leyendo. En lugar de irme a perder el tiempo, como lo hace la gran mayoría de las personas, yo estaba presentando mi negocio, estaba hablando con nuevas personas, estaba construyendo equipos. Y fruto de esas acciones que emprendí años atrás, es que hoy he podido construir una vida soñada. Y quiero que hoy tú mismo te lleves este mensaje. Quiero que tú pienses qué acciones puedes empezar a hacer hoy, que si las ejecutas todos los días, durante un periodo de tiempo prolongado, te van a llevar a alcanzar esos objetivos que deseas. Pregúntate si quieres ganar dinero o si quieres ser libre financieramente o si quieres construir riqueza en unos años, ¿qué acciones puedes empezar a hacer hoy? Y que gracias al efecto compuesto de hacer algo pequeño, pero todos los días de forma sistemática, en 3, 4 años el resultado puede ser extraordinario. La salud, por ejemplo. La salud es algo que se construye con decisiones diarias. Cuando tú estás frente a la posibilidad de almorzar, ¿qué prefieres escoger? ¿Algo que te guste y que sea atractivo para tu paladar o algo que le convenga a tu salud, a tu cuerpo, a tus órganos, algo que te nutra? Quizás en el momento presente tiende a ser más fácil escoger lo que es placentero por encima de lo que es correcto. Pero si tú vas allá, si tú vas más allá del mero deseo, del capricho de satisfacer tus necesidades inmediatas, y piensas, ¿qué me conviene más a largo plazo? Esa pregunta va a ser la artífice, la arquitecta de un futuro extraordinario, porque si en el momento presente acostumbras a tomar las decisiones correctas por encima de las fáciles, en un mediano o largo plazo, esas decisiones correctas van a llevarte a tener una vida fácil. ¿Ok? Mientras que si siempre nos acostumbramos a tener el mal hábito de escoger las decisiones fáciles por encima de las correctas, ese cúmulo de muchas decisiones fáciles en el mediano o largo plazo te van a producir una vida difícil. Porque siguiendo el hilo del tema de la salud, si tú prefieres la hamburguesa el día de hoy, la gaseosa el día de hoy, los dulces el día de hoy, el postre el día de hoy, lo que no te nutre el día de hoy, claro, son decisiones fáciles, son decisiones que te generan placer a corto plazo. Pero a largo plazo, ese cúmulo de malas decisiones, de decisiones fáciles, terminarán enfermándote, terminarán deteriorando tu estado de salud, tu estado de ánimo, terminarán produciendo de tu cuerpo algo que no es lo que tú deseas. Estamos. Y vuelvo y te repito, aplica para todas las áreas de tu vida. Si tú en 5 años quieres tener una familia, quieres tener una relación amorosa extraordinaria, pregúntate qué decisiones correctas puedes empezar a tomar hoy. Y esa sumatoria de muchas decisiones adecuadas en el presente terminan construyendo un futuro brillante. También quiero que sepas algo, por consecuencia de lo que te acabo de explicar. La vida que vives hoy es resultado de las decisiones que tomaste hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años. Tu situación económica actual es resultado de decisiones que tomaste años atrás. El estilo de vida que hoy has construido es consecuencia de resultados o de decisiones, perdón, que tomaste años atrás, buenas o malas, dependiendo. Si hoy tienes un estilo de vida que te encanta, que es acorde a lo que tú siempre soñaste, es básicamente fruto de que durante años atrás estuviste dispuesto a pagar precios que la mayoría no estaba dispuesta, a tomar decisiones positivas para tu vida. Pero si hoy estás viviendo alguna circunstancia que no te gusta o en algún área de tu vida las cosas no van tan bien como tú lo deseas, si de pronto financieramente estás pasando dificultades, si, en fin, qué sé yo, si en cualquier área no estás teniendo los resultados que deseas, déjame decirte que dentro de 5 años vas a estar viviendo según las decisiones que empieces a tomar el día de hoy. Entonces, identifica qué área de tu vida quisieras transformar, en qué área quisieras crecer, en qué área quisieras progresar en un periodo de 2, 3, 4, 5 años en el futuro, y luego devuélvete al presente y pregúntate qué puedes empezar a hacer el día de hoy para que efectivamente ese futuro sea extraordinario. Ahí es donde vas a empezar a tomar las riendas de tu vida, ahí es donde te vas a ser responsable, ahí es donde vas a concluir que la vida que tú vives no es fruto de las circunstancias que te rodean, sino de las decisiones que has venido tomando durante años.
Cuando tú eres consciente de que son las decisiones y no las condiciones las que construyen tu futuro, en ese momento ya no tienes la posibilidad de echarle la culpa a alguien más cuando no tengas la vida que deseas tener. Porque la vida que hoy tienes es consecuencia de lo que decidiste tiempo atrás. Pregúntate si tú hoy quieres lograr el éxito en algún área. Y luego pregúntate si en este momento te estás esforzando lo suficiente para que en un año tu vida cambie. Pregúntate si estás dando el máximo. Si quieres sacar tu negocio adelante, pregúntate si hoy estás haciendo las presentaciones correctas, si estás buscando la cantidad de clientes que sabes que necesitas, si estás leyendo lo que tienes que leer, si te estás educando al punto al que te tienes que educar para pasar a un siguiente nivel. Si la respuesta es Juan, la verdad es que me falta un poco más, la verdad es que requiero un poco más de compromiso, de concentración, de enfoque. Pues hoy te recomiendo que tomes la decisión de emprender la acción, que tomes la decisión de hacer lo que tienes que hacer y durante mucho tiempo has estado procrastinando. Créeme que el tú del futuro te lo va a agradecer. Incluso si tuvieras una máquina del tiempo y tuvieras la posibilidad de viajar al futuro y verte a ti mismo, a ti misma dentro de 5 o 10 años, te vas a dar cuenta que esa persona es consecuencia de lo que estás haciendo hoy, para bien o para mal. Y de la misma manera, si esa persona dentro de 10 años pudiera devolverse al día de hoy a darte un consejo, te diría, no pierdas más tiempo, no saques más excusas, no prefieras el entretenimiento por encima de la educación, no escojas el ocio por encima de la productividad, concéntrate, paga los precios. Haz lo que tengas que hacer, pero construye una vida extraordinaria y te vas a dar cuenta que el resto de tu vida será muchísimo más fácil si a partir de hoy empiezas a tomar las decisiones difíciles. Y tómalas de una vez por todas, porque el tiempo pasa y el pretender ser eternos, el hecho de creer que tenemos todavía muchos años por delante, es el peor engaño que un ser humano se puede hacer a sí mismo. Porque cuando tú crees que puedes darte el lujo de perder un mes más, un año más, 2 años más porque todavía te quedan 30, 40, 50, 60, 100 años por delante, qué sé yo, estás cometiendo un gravísimo error. El tiempo es limitado, la salud también. Entonces, decídete a dar tu máximo el día de hoy. Y recuerda esto, un año exitoso es consecuencia de tener 12 meses exitosos. Un mes exitoso se construye con 4 semanas exitosas. Una semana exitosa está compuesta de 7 días exitosos. Un día exitoso son 24 horas exitosas. Una hora exitosa son 60 minutos exitosos. Un minuto exitoso es cuando tú tomas la decisión correcta en el momento presente, a pesar de que quizás no la quieras tomar, pero sabes qué es lo que más te conviene. Cuando te acostumbras, y no quiero dejar de ser enfático en esto, a tomar las decisiones correctas en función de lograr una vida extraordinaria en tu futuro, estás poniendo los ladrillos de un castillo que será tu existencia en unos años. Toma la decisión. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas, pero más importante, a que reflexiones y te preguntes qué puedes empezar a hacer hoy para que en 5 años tu vida sea diferente y una vez que identifiques la respuesta, no pierdas más tiempo y te pongas manos a la obra. Nos vemos muy pronto. Dios te bendiga. Chao, chao.